Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un especial de Curiosidades Deportivas y hoy, como escuchamos de fondo, vamos a hablar sobre la Copa América, amigos, que ya se nos viene el día jueves. Entonces, vámonos con rápidamente lo que son las sedes donde se jugará esta Copa América, que recordemos va del 20 de julio al 14 de julio, se jugará en 14 estadios de 10 estados, en la cual tendremos 32 partidos en aproximadamente 25 días, con la participación de 16 equipos, que son los 10 equipos de la Conmebol y 6 equipos de la CONCACAF. Entonces, bueno, amigos, rápidamente tenemos el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, con una capacidad de 71,000 personas, donde será el partido inaugural entre Canadá y Argentina. Y tendremos el Hard Rock Stadium en Miami, donde será la final. También tenemos el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Tenemos el Giga Field at Arrowhead Stadium en Kansas City. Tenemos el Key2 Stadium en Austin, Texas. El Bank of America Stadium en Charlotte. Tenemos el MetLife Stadium en el East Rutherford en New Jersey. El State Farm Stadium en Glendale, Arizona. El NRG Stadium en Houston, Texas. El SoFi Stadium en Inglewood, California. Tenemos el Children Mercy Park en Kansas City. El Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada. El Interco Stadium en Orlando, Florida. Y el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Allí, pues, serán donde se jugarán los partidos. Esto está dividido por zonas. El West Coast, Santa Clara, Las Vegas, Inglewood y Glendale. En el centro tenemos Kansas City, el Children Mercy Park, el Giga Field at Arrowhead Stadium, Austin, Houston, Arlington, Texas. Y el East Coast tendremos en el MetLife Stadium, el Bank of America Stadium, el Mercedes-Benz Stadium, Interco Stadium y el Hard Rock Stadium, amigos. Bueno, ahora pasemos a los grupos. Los grupos serán los siguientes. Vamos a tener en el grupo A, Argentina, Canadá, Perú, Chile. En el grupo B, México, Jamaica. Luego en el grupo B también tenemos a Ecuador y Venezuela. En el grupo C, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, Panamá. Y en el grupo D, Brasil, Costa Rica, Colombia y Paraguay. El primer partido de cada una de las selecciones será el siguiente. Argentina y Canadá jugarán su primer partido, como les dije, el día jueves. Luego, el debut de Perú será el viernes 21 contra Chile. Luego, México y Jamaica jugarán su primer partido el sábado 22. El segundo partido de ese grupo será también el día sábado, más temprano, entre Ecuador y Venezuela. El grupo C abrirá el domingo entre Estados Unidos y Bolivia. Y lo cerrarán Uruguay y Panamá. Y el grupo D, el día lunes, entre Brasil y Costa Rica. Y cerrará más temprano estará jugando Colombia-Paraguay. Entonces, esos son los cuatro grupos y los partidos y el primer partido de cada una de los grupos. También les cuento, amigos, que los equipos están divididos de la siguiente manera. Como pueden ver, está en los 10 equipos de la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, al igual que Uruguay, Perú y Paraguay. Y los equipos de la CONCACAF son Estados Unidos, Jamaica, Canadá, Costa Rica, México, Panamá, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá. Esos son los 16 equipos. Y bueno, amigos, pero todos se preguntarán, y bueno, ¿y cómo inició la Copa América, Andrés? Pues bien. Este es el principal torneo internacional de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales y suramericanas. Es el mayor evento continental y es también el
torneo internacional de fútbol más antiguo que se sigue disputando y el tercero más visto del mundo. La tan esperada Copa América, que se va a jugar en Estados Unidos, es la edición número 48 del Campeonato Internacional de Fútbol Masculino y será del 20 de junio al 14 de julio. Con respecto a las copas anteriores, será el número de jugadores inscritos de 26, antes eran 23, y bueno, les cuento pues que vamos a seguir con esta historia de la Copa Conmebol, Copa América Conmebol. La Copa América 2024 es organizada por Estados Unidos como parte de la Conmebol. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo que los Estados Unidos había sido nominada para la organización de la Copa y reforzar el papel fundamental de América del Norte en el fútbol internacional. Recordemos que también en Estados Unidos ya se jugó la Copa Centenario en el 2020, la cual ganó Chile. Brasil ganó por novena vez después de los goles de 3-1 en la final contra Perú en el Maracaná en la Copa América 2019. Argentina, que tiene 15 títulos, es el campeón defensor después de ganar la edición 47 tras derrotar 1-0 a Brasil en la final. En esta oportunidad, la Copa América recibe nuevamente a México y a Canadá, al igual que Estados Unidos y a los equipos de la Conmebol. Y bueno, ya que está siendo organizada tanto por Conmebol y la CONCACAF, esta es una preparación para lo que será el torneo de la Copa Mundial que disputarán en el 2026 Estados Unidos, México y Canadá. En esta ocasión, la UEFA y la Conmebol llegaron a un acuerdo para que la Copa América 2024 se jugara al mismo tiempo, pero con la curiosidad de que ningún partido se cruza. Los partidos de la UEFA, de la Eurocopa, son en la mañana y los de la Copa América en la tarde y noche. Les cuento también, como dato, de historia, que Argentina fue el campeón defensor después de vencer a Brasil en el 2021 y esta vez nuevamente lo hará con su protagonista principal, Lionel Messi, y el cual espera ganar esta Copa versión 2024. La Copa América 2024 estaba programada inicialmente para el 2023, pero se trasladó al 2024 para coincidir con la Eurocopa 2024 de la UEFA. La Copa América 2024 y Eurocopa 2024, como les decía, se celebrará al mismo tiempo y la FIFA ha actualizado su calendario para el año que viene y sea de la misma manera. Pues bien, entonces, ¿qué es la Copa América? La Copa América, comúnmente llamada Copa América desde 1975 y Campeonato Suramericano antes de ese año, es el principal torneo internacional de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales sudamericanas. La Copa América es también el torneo que más veces se ha realizado a nivel de selecciones y el tercero más antiguo, detrás del desaparecido British Home Championship, en el que solamente participaban selecciones británicas, y el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, que se disputó entre 1908 y 1948. A diferencia del resto de los torneos continentales de selecciones, la Copa América no posee fase clasificatoria debido a su bajo número de participantes, ya que solo la disputan los 10 representativos de América del Sur y algunos invitados de otras confederaciones continentales, como la CONCACAF, que es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, y la AFC, Confederación Asiática de Fútbol. Solo se disputaron fases clasificatorias previas en tres oportunidades. Esto fue en 1967, donde participaron Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay, 2016 y 2024, y en estas dos últimas solo para seleccionados de la CONCACAF. Tras haber sufrido numerosos cambios en la cantidad de equipos participantes,
forma de disputa y frecuencia de realización. En la actualidad, la Copa América es disputada por 16 selecciones, las 10 de CONMEBOL y 6 de CONCACAF. El campeón recibe un trofeo de plata colocado sobre una base de madera, en la que figuran chapas pequeñas con los nombres de todos los campeones de la historia. Fue confeccionada en 1917 por la casa Escazani, una joyería de Buenos Aires, y donado a la CONMEBOL por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Una vez realizado el sorteo de la siguiente edición, la selección campeona devuelve el trofeo y recibe una réplica que conserva definitivamente. Por su parte, el subcampeón recibe la Copa Bolivia, trofeo instaurado a partir de la edición de 1997 en dicho país. En la Copa América Centenario, realizada en el 2016 en los Estados Unidos, se confeccionó un trofeo especial que quedó en manos de Chile, su ganador en forma definitiva. Y bien, el origen de la Copa América inicia en el 1910, al cumplirse los 100 años de la Revolución de Mayo. La Argentina organizó un triangular con Chile y Uruguay para conmemorar dicho evento. Este certamen sirvió como antecedente para la futura disputa de un torneo sudamericano de selecciones. 6 años más tarde, para celebrar el centenario de su independencia, la Argentina volvió a organizar un torneo al que acudieron Brasil, Chile y Uruguay, que fue denominado Campeonato Suramericano de Selecciones. Esta fue la primera edición de la actual Copa América. El éxito del certamen motivó que el dirigente uruguayo Héctor Rivadavia Gómez propusiera la creación de una confederación que agrupara a las 4 federaciones que habían participado en el Campeonato Suramericano: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Moción que fue aprobada y finalmente concretada el 15 de diciembre de 1916 en Montevideo. De ese modo, nació la Confederación Suramericana de Fútbol, CSF, también conocida como CONMEBOL. La década de 1920 fue la más prolífica en cuanto a la realización del campeonato suramericano, con 8 ediciones entre 1921 y 1929. A partir de ese año, el torneo empezó a sufrir alteraciones en su frecuencia, situación que llegó a su punto máximo cuando, luego de la edición de 1967, estuvo 8 años sin disputarse. A partir de 1975, el certamen fue oficialmente denominado Copa América y por primera vez participaron las 10 federaciones afiliadas a la CONMEBOL. Además, las ediciones de 1975, 1979 y 1983 se disputaron sin sede fija en toda América del Sur. Esta situación cambió a partir de 1987, cuando CONMEBOL decidió volver al formato de sede fija con una frecuencia de 2 años entre una edición y otra, alternándose los 10 países afiliados en su organización. Entre 1993 y 2015, la cantidad de participantes aumentó a 12, ya que fueron invitados 2 países de la CONCACAF, con excepción de Japón, que disputó el certamen de 1999 en Paraguay. En el 2016, CONMEBOL decidió realizar la Copa América Centenario junto a la CONCACAF, en homenaje a los 100 años de la primera edición. La cantidad de participantes aumentó a 16, los 10 de la CONMEBOL y 6 de CONCACAF. Y por primera vez se designó a un país organizador, no suramericano, que fueron los Estados Unidos. 3 años después, en el 2019, la sede retornó a Sudamérica, Brasil, y los participantes volvieron a ser 12, pero con la particularidad de que las 2 selecciones invitadas fueron asiáticas, Japón y Qatar. La edición del 2020 iba a ser organizada en forma conjunta por Argentina y Colombia, pero la pandemia de COVID-19 alteró los planes y CONMEBOL decidió que se organizara al año siguiente nuevamente en Brasil, solo con sus 10 selecciones afiliadas. En la edición de 2024, a jugarse de nuevo en los Estados Unidos, participarán 16 selecciones, que ya las he mencionado, que son las 10 de la CONMEBOL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y 6 de CONCACAF: Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Jamaica y Panamá, surgidas de la eliminación previa. Estos representativos estarán divididos en 4 grupos, de 4 selecciones cada uno. Los 2 primeros de cada grupo se clasificarán a las instancias finales, cuartos de final y semifinales, en los que los enfrentamientos se dirimirán en un solo partido. Finalmente, se disputará la final, que se definirá en tiempo suplementario, primero y por penales, después si el partido terminara empatado al finalizar los 90 minutos reglamentarios. Entonces, como ya pues les he mencionado, este torneo no cuenta con octavos de final, sino que de una va a los cuartos de final. Y también como datos curiosos, les tengo las mayores goleadas que se han registrado en este torneo.
Las mayores goleadas han sido las siguientes. La primera de ellas fue en el año Vuelvo y les pido disculpas porque es información muy importante y pues no quiero dejarla pasar por alto. Bueno, mientras encuentro estas grandes goleadas, les cuento que, por ejemplo, el equipo de la selección de Colombia con Néstor Lorenzo ha utilizado 70 jugadores, 51 menores de 26 años, 27 menores de 23 y 28, perdón, 27 menores de 23 y 28 debutantes. De la primera convocatoria en agosto del 2022, hay 16 para Copa América. Los países que más la han ganado ha sido Argentina en 15 oportunidades, Uruguay en 15, Brasil en 9, Paraguay en 2, Chile en 2, Perú en 2, Colombia en 1 y Bolivia en 1. Muy bien, amigos, por fin encontré el que busca, encuentra. Argentina 12, Ecuador 0 en 1942, Brasil 10, Bolivia 1 en 1949, Uruguay 9, Bolivia 0 en 1927, Paraguay 7, Bolivia 0 en 1949, Chile 7 contra Venezuela en 1979 y México en 2016. Ecuador 6-1 a Venezuela en 1993, Perú 5, Colombia 1 en 1947 y Venezuela en 1991. Bolivia 4, Colombia 0 en 1949, Colombia 4, Venezuela 0 en 1979 y Venezuela 3, Bolivia 0 en 1967. Otra información relevante de esta Copa América, amigos, es que, como les leía, la Copa América ha invitado a equipos y pues antes del Mundial del 2022 se invitó a Qatar y bueno, llegó hasta incluso hasta semifinales. Y esta Copa América, también les cuento que ha tenido grandes campeones, o más bien datos interesantísimos acerca de los campeones. Entonces, les tengo aquí la información de las últimas finales de la Copa de América. Por ejemplo, Chile ganó en el 2015 y 2016, Argentina, ambos partidos por penales, 4-1 y 4-2. La del 2015 fue en Santiago de Chile y en el 2016 en el estadio East Rutherford en Estados Unidos. La del 2011 la ganó Uruguay a Paraguay 3-0 en el Monumental de Buenos Aires. El 2007 fue Brasil-Argentina 3-0 en el estadio José E. Romero de Maracaibo. Brasil le ganó el 2004 a Argentina por penales 4-2 después de terminar 2-2 el partido en el Estadio Nacional de Lima. Y en el 2001 Colombia le ganó 1-0 a México en el Estadio El Campín de Bogotá. Argentina es el equipo al que más finales ha llegado, 29. Uruguay 21, Brasil 20, Paraguay 8, Chile 6, Perú 3,
Bolivia 2, Colombia 2, México 2. ¿Qué más información, amigos, les tengo de esta Copa América? Se han vendido más de 1 millón de tickets en esta, para esta Copa América. Entonces, bueno, es algo muy, muy interesante. Y los jugadores que más han jugado, que más participaciones han tenido en la Copa América han sido los siguientes. Paolo Guerrero en la posición 10 con 25 apariciones de Perú. Luego le sigue Cornelio Heredia de Perú con 25. También está Claudio Taffarel, arquero de Brasil, con 25. Luego tenemos a Alex Aguinaga de Ecuador con 25 apariciones. Claudio Bravo, arquero de Chile, con 25 apariciones. Luego tenemos en la posición 9 a Javier Mascherano con 26 de Argentina. Tenemos también en el quinto lugar a Lionel Álvarez de Colombia con 27. Quinto, Gary Medel con Chile en 20, en 27 oportunidades. Carlos del Pío Valderrama con 27 de Colombia. En el quinto lugar también está Yoshimar Yotun de Perú con 27. Cuarto, Víctor Agustín Ugarte de Bolivia con 30. Cicinho de Brasil con 33. Y primero, Lionel Messi de Argentina con 34. Al igual que Sergio Livingston de Chile, arquero con 34. Bueno, amigos, y para finalizar, entonces les voy a poner aquí las listas de los equipos para que las vean. Vamos a hablar, vamos a mencionar los jugadores principales o más relevantes de cada una de las selecciones y terminaremos con la canción completa de la Copa América. Iniciamos con la selección de Argentina.
completa de la Copa América 2024 que inicia este fin de semana, este jueves, con el partido Canadá-Argentina. Espero les haya gustado este especial y nos vemos en una próxima oportunidad con un especial más aquí en Curiosidades Deportivas. No se olviden de descargar nuestra aplicación y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Entonces, los espero. Y bueno, muchísimas gracias por su atención prestada.